como les decía, en lo más alto de la ciudad. Y nombramos al comienzo del programa que tendríamos la visita del señor Lautaro Marche, que ha llegado hasta aquí a, a nuestros estudios. Muy buenas noches, querido Lautaro, ¿cómo le va? Buenas noches, Claudia, gracias a vos por la invitación. Eh, y la verdad que bueno, bien contento con todo este final de, de año, ¿no? Exactamente, con muchas actividades Lautaro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, bueno, siempre es importante estar en, en actividad, ¿no? Y, Lógico. Y bueno, y, y dando también un poco, a, eh, devolviendo todo lo que uno tiene, ¿no? A nuestro prójimo también. Qué importante, sí, qué importante. Sí, sí. Desde allí nacen nuestras posibilidades, se nos abren puertas, ¿no? Exactamente. No se lo hace con ese interés, con el interés de que eh, podamos llegar a aquellos que más necesitan. De nuestra compañía, de nuestro uh -huh. trabajo, compartirnos, sí, sí. ¿cierto? Eh, eso hablamos el otro día con un amigo y, bueno, eh, para contarle un poco a la gente que, que hace poquito se, se llevó a cabo la cuarta edición de Manos a la olla Manos eh, a la olla. Que uno, sí. yo siempre decía esto, que uno se pone tantas metas eh, terrenales, por decirlo de alguna forma, uh -huh. que, que, que a veces al no llegar, capaz que uno se enoja y la verdad que, que bueno, venimos de hace poquito de pasar una pandemia, o sea que mirá, mirá con... ¿Comenzaron con, allí Lautaro? Sí, sí, sí o sea, eh, uh -huh. arrancamos en el 2018 uh -huh. sí, sí, 2018 Claudia uh -huh. eh, el primer año lo hicimos bien después ya el el, el segundo, el tercero el segundo, estoy confundido, fue el tema de la pandemia. Bueno, igual, eh, con algunas restricciones, pero lo, lo pudimos ¿Lo realizar. Eh, realizar. La gente quizás no podía ingresar al hogar, pero los chicos recibían las donaciones ahí en el, eh, en el umbral de la puerta. Bueno, y, y luego, luego se ingresaban, ¿no es cierto?, al hogar. Ajá. Muy bien, muy bien. Entonces sería esta um, eh, cruzada solidaria uh -huh, que ya ha comenzado en, y ya estamos en la cuarta edición. Sí. Eh, ¿Podés contar un poquito de qué se sí, trata sí. Y, y, y cómo lo recibieron los chicos? Mirá, esto, esto nace hace cuatro años, como te contaba, eh, estábamos en una... Eh, bueno, Academia a nivel eh, latinoamericano de, de gastronomía Entonces nace como una eh, Cena de pre-navidad sí. Para regalarle a alguna institución ¿No es cierto? De la ciudad eh, Ah, qué bien En esta, en esta asociación de, de gastronomía eh, Éramos varios cocineros De Latinoamérica y también de acá del país Entonces la idea fue cocinar El 23 de diciembre Previo a la navidad sí. eh, Y éramos 23 Cocineros en uno por provincia, que íbamos a estar cocinando en esa noche. Entonces era como una cena de prenavidad simultánea en todo el país. ¿sí? En todo el país. Así ¿sí? se hizo en el primer año y luego, bueno, por distintas razones, la, esta movida no siguió adelante y bueno, yo traté de seguirla acá en la ciudad. Y bueno, mira, vos ya, ya estamos. Hemos pasado la cuarta edición. La idea, la idea siempre fue así. Eh, bueno, hablando un poco con la directora del hogar, eh, uh -huh. Marcela Ramos, eh, y, y la gente del, de la comisión, porque hay una comisión que, que, que sostiene, ¿no es cierto?, al hogar. Eh, ¿Qué es lo que más necesitaban los chicos, ¿no es cierto? Y, y gracias a Dios me decían que eh, durante el año ellos están cubiertos con varias empresas que, que hacen donaciones en la parte de alimentos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por ahí me decían que lo que más necesitaba son productos de higiene personal y de limpieza, ¿no es cierto?, para el hogar. Importante eh, para tenerlo en cuenta. Sí, ¿verdad? sí. Ajá. Y bueno, y también esto de que yo te decía de higiene personal, son 12 chicos que están todo el año y la verdad que se consumen muchas cosas que claro. de desodorantes jabones toallitas femeninas uh -huh. eh, papel higiénico todas estas cosas eh, la verdad que se consume mucho así que bueno eh, la gente eh, fue fue acercando sí algunos acercaron antes lo, lo podían llevar a, hasta mi domicilio o, a, o la gente que no se podía mover nosotros lo, con mi señora sí, lo buscábamos verdad, en, claro. en el vehículo eh, y después ese mismo 23 de la tarde llevamos todas las donaciones al lugar sí. eh, y alguna gente también pasó durante ahí, durante la noche, a, a, a acercarle a los chicos alguna donación, algo que quería llevarle. Y bueno, eso también ahí estaba lindo porque se da como un feedback, eh, un, un ida y vuelta con los chicos, le podían dar un abrazo, le podían dar, entregar un, un, un adorno para el arbolito claro, que le hacían ellos. Claro. Así que eso, eso era eh, muy muy lindo y muy emotivo también. Muy era. emotivo, uh -huh. por supuesto. O sea que eso sería eh, la cruzada solidaria sí. que se y, realizó. Y también lo que nosotros hacemos es eh, regalarle, como te decía, una cena de pre Navidad. Eh, ah. Gracias a Dios, déjame agradecer también a la firma Caliza que durante estos cuatro años siempre nos ha aportado eh, no? carne Qué aviar para, para, para cocinar. Ah. Eh, y bueno, y este año hicimos eh, todo frío porque viste que veníamos en una semana con muchas temperaturas. Si bien ese día... Eh, ¿Te acordás que llovió garúa un poquito? Medio pero igual sí, sí, sí. se notaba después pesado. Al final de la jornada empezó a correr un poquito de aire, pero bueno, eh, junto con la cocinera del hogar decidimos hacer eh, platos fríos. Entonces era todo a, a base de ajá, pollo. Ajá. Hicimos un bitel aunque te parezca raro, pero de pollo con las pechugas, ah, ¿sí? el blanco de ave. Después la salsa que cubre al bitel toné es la misma que las, el, el común, el que voy a hacer con peseto, ¿no es cierto? después hicimos unos arrozaditos chiquitos también para comer frío tipo fiambre y okay. con las patas mulo del pollo, bueno, las la cocinamos lo, lo, lo rompimos bien, bien en, en, como ni, en hebras, ¿En a, hebras? La, a la carne uh -huh. y las salteamos con distintos sabores y hacíamos eh, como, ¿viste los pancitos, los sanguchitos que se comen ahora con las patas de cerdo? Bueno, Ajá, lo hacíamos exacto. con tres rellenos distintos de, de pollo eh, y bueno, y, y comíamos como uno. Con uno salsas también. Exacto, salsas sí, sí, sí. Había uno con sabor a la mostaza, otro había con panceta y verdeo y, y la última era con... Uh, ¡Ay, no me acuerdo! O sea, mira, como estás, te dije, creo. Ajá, bueno, eran, pero eran sí, tres sí. sabores. Eh, y, y bueno, hicimos todo eso. Se sirvieron las mesas, los chicos adornaron las mesas, re lindo. Eh, y, y en conjunto a todo el equipo que, que trabaja ahí, bueno, fuimos sirviendo y, y la pasamos re lindo, la verdad. Pero qué lindo. Felicitaciones. Ah, bueno, no, gracias, por favor. Claro. Porque acordarse justamente en este tiempo tan importante, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, espiritualmente, uh -huh. el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, llegar a ellos en forma de agradecimiento al Señor Eso, por todo uh -huh. lo que uno recibe ¿no? eh, era como te contaba hoy al comienzo que la verdad que eh, uno tiene que agradecer todo lo que tiene durante el año, siempre uno que quiere más, ¿viste? pero era lo que yo te decía de, esto, de estas metas terrenales que uno se pone claro. eh, y la verdad que por ahí mirando un poco alrededor de uno vos te das cuenta que hay otras personas que están en, en peores condiciones claro, o en sí, dificultades sí. que uno y, y eh, la verdad que es muy gratificante poder darle una mano en lo Ajá. que, en lo que uno pueda eh, mm. y, y, y los chicos te lo agradecen porque vos le ves la felicidad que tienen en la cara. Eh, y es un evento más que ellos tienen eh, antes de la, de la Navidad. Y la verdad, que bueno, ellos también ponen música y en, lo, en el hogar. Es, es, la verdad, que se, eh, esperan todos los, los ah. años este, este manos a la olla ¿no es cierto? Qué lindo, qué lindo. Bueno, por supuesto, felicitar a las empresas que colaboraron, sí, claro que como sí. vos nombraste hace un ratito. Eh, que bueno, que sin ellos no lo podríamos llevar lógicamente, adelante. Lógicamente. Pero vos sabes Claudia, que eh, realmente la gente de Crespo siempre dice presente, eh, tanto las empresas como la gente en particular. Y gracias a Dios, en estos cuatro años siempre hemos tenido un, un montón de donaciones que los chicos después van utilizando. Apoche durante y compañía, el... ¿no? Eh, sí, ajá, sí. Ajá. Y estas donaciones yo te decía que los chicos las lo usan durante todo el año después. Ah, claro. O sea, claro o sea, es una gran claro. ayuda para, para el hogar. Eh. No tener que gastar, eh, no sé, en desodorantes, en, en, en detergentes, en lavandina, es un montón. Bueno, claro, le soluciona mu uh -huh. muchísimo los gastos. Eh, se le ve la carita de emotiva de los chicos. Sí, eh, sí, pudimos sí. verlos por televisión sí, y sí. se los veía tan contentos, ¿no? Sí, la verdad Con que eso. sí. Y bueno, este año si bien hicimos todo frío, uh -huh. en edición anteriores que cocinábamos ahí en vivo, por uh -huh. decirlo de alguna manera, sí. eh, ellos participaban de, de, ah, la, también. de la cocida de la cocinada, perdón. Uh -huh. Eh, hacían alguna salsa bueno le damos algunas Aprendían. indicaciones pero sí eh, lindo. y bueno todo esto arranca eh, yo me acuerdo cuando me preguntaban por qué había elegido la, la institución del hogar Nuevo Amanecer y en realidad, bueno, durante estos años, eh, en, en el momento que se da la Fiesta Nacional de la Avicultura, que por ahí me tocaba a mí hacer algunas clases de cocina, uh -huh. siempre estaban los chicos presentes. Ah. Y yo le veía el interés de ellos por la gastronomía y me hacían preguntas y, y bueno, y siempre estaban presentes en algunas clases de las que yo dictaba. Y bueno, y se fue armando ahí un buen feeling, un, un lindo vínculo con los chicos y cuando sale esta oportunidad decido eh, abocarme a, a una ayuda solidaria a, a, al hogar, ¿no es cierto? Qué maravilla. Bueno, realmente recalcar este, las felicitaciones bueno, a usted, gracias, a su señora sí, sí, y no. a toda ¿Sí? la gente que se unió. En la el... verdad, por ahí soy la cara visible yo ahora, pero mi señora, la verdad Eso que también, ella me sí. ayuda mucho y, y, como te digo, la, la gente del hogar también, porque me han ayudado a elaborar y a preparar todas las mesas. Es un trabajo. Eh, en eh, conjunto. Exacto, mancomunado ¿no? entre varias personas uh -huh. y, y, y gracias a Dios que lo podemos llevar adelante. Y claro, bueno, me alegro muchísimo. Gracias, Ahora uh -huh. quisiera que nos cuente un poquito, eh, Lautaro, con respecto a los cursos. Van sí. a seguir 2023, ya estamos casi allí. Ya estamos por eh, comenzar sí. el eh, nuevo sí, Bueno, sí. Eh, en diciembre terminamos lo que fueron, noviembre, diciembre, hicimos los cursos de delicias navideña, mm -hmm. que eran cursos ah. cortitos de tres encuentros nomás. ¿En Racedo? Eh, en en, eh, no, eh, bueno, en Racedo sí se dio, se dio un, un taller que ah, fue ah. de un día solo, que lo organizaba el INTA junto con la comuna de, de General Racedo, también lo dimos en, en aldea Ingefeld, también a esos talleres, uh -huh. eh, pero eh, lo que respecta a curso, eh, lo estuve dando acá en Crespo, en, en Puigari, en... y lo di también en San José, cerquita de Colón, ¿sí? en la costa del Uruguay, porque tengo colegas uh -huh. que uh -huh. me habían eh, contactado para ver si les, se podía había una posibilidad de, de darlo allá y bueno eh, había, eh, pudimos ir y, y bueno, para el año que viene Ya Claudia, ya arrancamos eh, en el mes de enero También a, a mitad de enero eh, un curso de, de verano que va a ser de comida eh, cotidiana, lo, lo, lo llamo. Eh, ideas fáciles para el día a día. Para, a ver, a, a mí me pasa siendo cocinero y cómo no le va a pasar al común de la gente, que uh -huh. llega el momento de la, del mediodía o, o a la noche y qué decís, ¿qué cocino? ¿Qué ¿O qué como? Ah, al, al común de la no, gente le manguero, pasa eso. Y, sí, y a mí también, siendo que sí. yo estudié justo cocina, uh -huh. también me pasa. Entonces, bueno, eh, este curso es lindo para eh, tener ideas distintas en lo que respecta al día a día y que sean elaboraciones prácticas. ¿sí? Eh, esto va a comenzar el, el lunes 16 de enero eh, y van a ser todos los lunes a, part, a partir de esa fecha durante enero, febrero y marzo. ¿sí? Son casi tres meses, es una clase semanal. Y eh, bueno, comentarte que el día lunes ya está completo. ¿sí? Así que bueno, yo abrí una, un nuevo cursito para los días martes, o sea que va a arrancar el día martes 17 de enero, ¿sí? Eh, me dijo de duración de tres meses, tres son. meses, sí, do, dos meses y medio vendría ajá, a ser. Sí, ajá. son entre días. Con 11 certificados. Clases. Sí, y le todo. damos diploma cuando termina bien, eh, bien. de cursar, así que bueno, bien. la verdad es que se llevan bien. también una constancia para su currículum. Los chicos. Ajá, muy importante, los chico, digo, no. Digo los chicos, la gente en general que lo haga, ¿no? Que lo pueda hacer. Uh -huh. eh, he visto y he comprobado a la gente que ha estudiado con usted eh, cómo han aprendido, que tienen incluso se han cocinado, eh, sí. ¿sí? Sí, ah, sí, bueno, sí, es importante le que lo han puesto en práctica Entonces, sí, me quedo tranquilo Hay, hay secretos <laughs> que ellos tienen No, me lo dijo el profe, así que bueno Qué, qué lindo, ¿no? Sí, sí bueno, eso? y eso, eso eh, es lo, lo que pasa Durante los cursos Se arman también re lindos grupos claro. eh, Y no solamente uno, uno va a aprender Sino que va a cortar la semana A desestresarse Se conoce con gente nueva Que capaz somos de la, de la ciudad Pero no te has cruzado nunca Y bueno, eh, y eso, eso se pone la verdad muy lindo y la gente se lleva además de las recetas de todo lo que las técnicas que, que aprendemos se llevan a algunos tips también ¿Sí? claro claro estos certificados son avalados por y eh, los certificados bueno no 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 los certificados bueno en realidad lo avala mi firma que su firma tengo, lógicamente tengo, ¿chef? o sea 20 años cumplo este este año 2000, 2022 cumplo Ajá. 20 años de estar recibido sí sí Como pasa eh, cómo pasa el tiempo cómo pasa el tiempo sí pero bueno también tengo alumnos que, que son docentes y luego estos certificados lo han ido a eh, inscribir en el consejo de educación y bueno van sumando puntos para, lindo, claro. para los concursos de ellos ¿sí? lógicamente uh -huh. bueno este está muy emocionada y agradecida Gracias. por su presencia no, por favor, aquí eh, bueno estamos Pendientes siempre de estos cursos que Bien. son tan lindos, tan importantes y que al la, a la ama de casa sirve, sí, eh, sí. nos sirve muchísimo. Uh -huh. Se sí, saca sí, de sí, apuro, sí. por sí, supuesto. Sí, sí. Eh, con respecto a cocina saludable... Y cocinas saludables, eh, casi siempre lo doy también en el verano. No, no va a arrancar todavía en enero, puede haber una posibilidad de que lo arranque en febrero, ¿sí? En febrero. Uh -huh. Pero que bueno, la gente que por ahí que está esperando o, o interesado en uh -huh. hacerlo, que esté atento en, a mis redes sociales, siempre yo los largo eh, por ahí. Eh, me pueden buscar uh -huh. en tanto en, en Facebook o en Instagram como en Lautaro Marche. Lo Así está? que yo lo, lo voy prom eh, promocionando por ahí, ¿sabes? Y va dando aviso. De Exacto, estos? sí, y siempre lo tres semanas a un mes antes de comienzo lo, lo, lo largo estas promociones para que la gente por ahí eh, que esté interesada me pueda consultar claro. yo le paso información y bueno ahí vamos coordinando personas que padecen diabetes de sí repente, vemos de la eh, cocina. en ese uh -huh. en ese curso de cocina saludable vemos un montón de comidas para distintas patologías ¿sí? ah, como pueden ser algo libre de gluten para celíacos Muy pueden bien. ser eh, recetas hiposódicas para gente ¿Hipertensos? con hipertensos Ajá. Eh, vemos lo que vos decís también eh, ba el, eh, bajo de, de contenido de carbohidratos para gente con es, diabetes, con diabetes. Eh, vemos sustitución de, de harinas de, de cómo sustituir eh, el azúcar o, o bueno hay, hay un montón de cositas que vamos viendo y la verdad que eh, le sirve a mucha gente ese curso. Sí, sí, sí uh -huh. la verdad que sí, es muy, muy importante uh -huh. eh, justamente el, la comida que uno consume teniendo o padeciendo estas patologías. ¿no sí, ¿cierto? sí, 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 y la verdad que hay que cuidarse, bueno, y tomarlo tomar el toro por las astas el Exactamente. Bueno, le agradezco muchísimo por favor, claro, la presencia. Gracias aquí. a ustedes. Eh, porque siempre me, me invitan y ayudan a, a promocionar no. los, los eventos que, que llevamos por adelante por y por bueno y desearte una muy linda fin de fin de, fin año. de año y comienzo del sí, sí. año que viene acá también al, al productor no, al, al director al director, al director sí, vamos a decir el, el eh, eh, que terminen siempre. muy bien el, el año y que arranquen de la mejor manera posible y a toda la audiencia, a también, a toda ¿sí? la audiencia también bueno muchísimas ah, no, gracias, gracias por, hasta, la hasta la próxima